Muy buenas a todos. En el capítulo de hoy vamos a ver lo más básico de cualquier lenguaje de programación. Me estoy refiriendo a los datos. Tipos de datos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo, enseño, aprendo! En el capítulo anterior hemos visto cómo ejecutar un programa en Python, pero durante estas primeras lecciones, para aprender lo más básico, no vamos a hacerlo en un programa, sino en el intérprete interactivo de Python. ¿Qué es esto? Pues bien, debéis saber que básicamente lenguajes de programación existen dos tipos, los interpretados y los compilados. Python es de los interpretados. No voy a empezar a enrollarme explicándoos lo que es cada cosa. Si queréis, lo buscáis en Google. Simplemente que sepáis que Python es un lenguaje interpretado. Esto nos permite una gran ventaja, y es que podemos probar funciones o comandos, o como lo queráis llamar, de Python directamente. Pero bueno, en la práctica lo veréis mejor. Así que nada, vamos a abrir el intérprete interactivo de Python. ¿Esto cómo se hace? Pues bien, lo primero vamos a abrir el Windows Terminal. Como ya habíamos visto en el capítulo anterior, para ejecutar un programa tenemos que escribir Python y el nombre del programa, en este caso, OLAPI. Pues bien, para entrar en el intérprete interactivo de Python, basta con escribir Python. Veis que ha cambiado esto. Ya no es lo típico de que nos indica la ruta del directorio. Ahora mismo estamos dentro del intérprete de Python. Como veis, nos indica la versión de Python que tenemos instalado y que lo estamos ejecutando en un sistema de 64 bits en Windows. Así que nada, lo primero que vamos a ver es lo que es una variable. Las variables se definen de la siguiente manera. Le indicamos un nombre, el que nosotros querramos. Por ejemplo, si pongo precio, ponemos igual a y el valor que querramos que tenga el precio. Por ejemplo, imaginaos 45. Ahora mismo, esta variable que se llama precio tiene el valor que le he indicado, 45. Como estoy en el intérprete interactivo de Python, si escribo el nombre de la variable, precio, me devuelve el valor. Como os decía al principio, hoy vamos a ver qué tipos de datos existen en Python. Primero vamos a ver los tipos de datos numéricos. En este caso, 45 es un tipo de dato numérico entero. Si escribimos type y entre paréntesis el nombre de la variable, nos indica que es de tipo entero. Con esta función type podemos saber de qué tipo es una variable. Otro tipo de dato numérico sería, por ejemplo, imaginaos, voy a crear otra variable, le voy a llamar descuento igual a 15,4. He dicho coma, pero he escrito punto. ¿Por qué? Porque hay que escribirlo en el sistema decimal inglés. Para separar los decimales en este sistema tiene que ser con punto, ¿vale? Si después quisiéramos mostrarlo con la coma, pues ya tendríamos que hacer otras cosas que ya veremos más adelante. Entonces, descuento es esto. Si escribo descuento, vemos que ha guardado perfectamente el valor. Vamos a escribir type descuento. Aquí tenemos que nos indica que es del tipo float. Float, 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 no sé cómo se pronuncia. Yo lo voy a llamar como se escribe, float. Float es simplemente un tipo de dato numérico, pero con decimales. Una cosa que os voy a contar antes de que se me olvide, que me conozco, es que el nombre de la variable es sensible a mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Que precio no es lo mismo que precio, por ejemplo. Fijaos, si escribo precio con la primera en mayúscula, nos dice que no está definida, no existe esta variable. Es más, voy a crear una variable así, precio igual a 22. Fijaos, escribo precio en minúscula, me dice 45, que es el que definimos aquí. Sin embargo, si lo escribo con mayúscula, precio, me dice 22. Son dos variables distintas. Aunque para una persona humana con estudios pueda parecer que es exactamente lo mismo, en Python es totalmente distinto. Sigamos, siguiente tipo de variable. Imaginaos, nombre igual a, y entre comillas escribo, por ejemplo, el nombre de un producto. iPhone 8, por ejemplo. No sé por cuál van ahora, la verdad. Si escribo nombre, nos devuelve el valor. Este tipo de dato, vamos a verlo, este dato es del tipo string. String, ¿vale? STR es la abreviatura.
Y es básicamente una cadena de texto, un texto. Es decir, cuando definamos una variable, si lo escribimos entre comillas, le estamos indicando que esa variable está guardando un valor del tipo texto. Fijaos, si pusiera por ejemplo IVA igual a, y entre comillas, 6, ¿qué creéis que sería esto? ¿De tipo entero o de tipo texto? Vamos a verlo. Como veis, como lo he escrito entre comillas, es del tipo string, cadena de texto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por lo que veremos más adelante. Siguiente tipo de dato. Están los datos que se llaman booleanos. Y un dato booleano es un dato que solo puede tener dos posibles valores. True o false. Es decir, verdadero o falso. Imaginaos, por ejemplo, otra variable. Activo igual a true. Puede ser true o puede ser false. Eso sí, la primera tiene que ser en mayúscula, ¿vale? Recordad que Python es sensible a mayúsculas. No es lo mismo escribir una cosa en mayúsculas que en minúsculas, que la primera mayúscula, etc. En este caso, los valores predefinidos son true o false, con la primera en mayúscula. Vamos a borrar lo de false y vamos a asignarle true. Si escribo activo, vemos que nos devuelve true. Vamos a ver de qué tipo es. Es de tipo booleano, bool. Y por último, tenemos otro tipo de dato que se llama known. Fijaos, vamos a crear otra variable que le vamos a llamar, vamos a llamarle yo que sé, contenido igual a known. También, muy importante, la primera en mayúsculas, ¿vale? Si escribo contenido, no nos devuelve nada. ¿Por qué? Porque known es nada. ¡Ah! Pero si escribo type, contenido, vemos que es del tipo known type. Bien, estos son básicamente los tipos de datos que hay en Python. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos datos? Pues obviamente con los datos numéricos podemos sumarlos. Si yo pongo 2 más 3, por ejemplo, nos da 5. El espacio los dejo porque estoy acostumbrado a hacerlo así y de hecho es lo que recomiendan, ¿vale? Pero podría poner 2 más 3, todo junto, ¿vale? 3 menos 1. Para multiplicar usamos el asterisco, 5 por 6, 30. Para dividir usamos la barra, 4 entre 2. Las divisiones, si os fijáis, siempre nos va a dar un resultado del tipo float. ¿Cómo lo sé? Pues porque tiene decimales. Aunque sea 0, nos va a devolver siempre un resultado del tipo float. Esto que pueda parecer que no tiene importancia, realmente sí la tiene, como veremos en algunos ejemplos más adelante. Después también podemos obtener la parte entera de una división. Por ejemplo, si pongo 4 barra barra 2, esto sí que me da un resultado del tipo entero. Pero es que claro, en este caso concreto no hay resto, es decir, la división es exacta. Pero si fuera 5 entre 2, me sigue dando 2, pese a que 5 entre 2 realmente da decimales, ¿vale? También puedo obtener directamente el resto de una división. Es decir, si pongo 4 tanto por ciento 2, esto nos devuelve el resto de la división. En este caso es 0, porque la división es exacta. Pero si es 5 tanto por ciento 2, el resto es 1. Como estoy en la consola interactiva, estoy haciendo las cuentas directamente, las operaciones. En un programa esto no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con variables, como hemos definido aquí arriba. Imaginaos, por ejemplo, que tengo el precio que he definido aquí, 45, y que tengo el descuento que he definido aquí. Voy a definir una variable que le voy a llamar precio-final. Es decir, para definir una variable no podemos usar espacios, ¿vale? Entonces, cambio el espacio por un guión bajo. Precio final igual a precio menos descuento. Ahora si escribo precio final, veo que ha restado del precio el descuento y ha asignado este valor a la variable, 29,6. Imaginaos que este es el precio final una vez aplicado el descuento, pero falta hallarle el IVA. Pues sería, por ejemplo, precio final con IVA igual a precio final por IVA y entre 100. Imaginaos que el IVA lo he indicado en tanto por ciento. ¿Dónde está? Aquí. IVA. ¡Ah! Vale, vale.
Pensaba que lo había definido de tipo entero, pero bueno, nos sirve para aprender otra cosa. Vale, voy a intentar aplicarlo y nos da un error. ¿Por qué nos da este error? Pues porque IVA es del tipo string. No puedo multiplicar una variable del tipo entero por otra del tipo texto. Obviamente, no puedo multiplicar 3 por J, por ejemplo. Entonces aquí vamos a aprender otra cosa. Podemos cambiar el tipo de una variable. Por ejemplo, IVA es del tipo texto, pese a que realmente es un número. ¿Cómo convertimos este número que está de tipo texto en tipo entero o float, en tipo número? Es decir, fijaos que antes he hecho type IVA y me ha dicho que es de clase string. Si yo ahora escribo IVA igual a int IVA, le estoy diciendo que en esta variable, que es la misma que la anterior, la misma variable, quiero que guarde el valor que ya tenía la variable, pero de tipo entero. Pulso Enter. Y ahora si escribo type IVA, vemos que ya es de tipo entero. Ahora si quiero repetir lo que he hecho aquí, le doy a Enter, veis que ya no me da error. Si introduzco el nombre de la variable y pulso Enter, vemos que ya nos da el resultado. Nos ha aplicado el IVA del precio final. Aquí fijaos que lo he convertido a número entero. Imaginaos que por lo que sea IVA fuera, voy a ponerle 15.4 en formato de tipo string, texto. Type IVA, vemos que efectivamente es un string. Imaginaos que quiero convertirlo a float, es decir, con decimales, porque si yo hago esto, IVA igual a int IVA, veis que nos da aquí un error. Esto es porque no puede convertir un dato tipo float, aunque sea tipo texto, en entero. Entonces tendría que convertirlo a float. Si pongo IVA igual a float IVA, ahora sí me lo ha convertido, como podéis ver aquí. También podemos convertir un dato de tipo int o float a texto. ¿Cómo lo haríamos? Fijaos, ahora es de tipo float. Si pongo IVA igual a str IVA, al escribir IVA, veis que ya no me lo muestra entre comillas. Si pongo type IVA, ahora es de tipo string, texto. Cuando definamos un dato del tipo texto, por ejemplo, yo que sé, texto igual a esto es un texto, podemos hacerlo tanto con comillas dobles como con comillas simples. Es decir, si yo cambio las comillas dobles por comillas simples, veis que funciona perfectamente, ¿verdad? Es decir, podemos usar indistintamente comillas dobles como simples. Esto que puede parecer una tontería, realmente es muy útil, porque imaginaos que quiero guardar en un texto que tenga comillas. Por ejemplo, texto igual a... Y yo le dije... Hola. Es decir, tendría que ser así, ¿verdad? El texto que quiero introducir entre comillas. Y esto que indica lo que le dije, lo suyo es ponerlo entre comillas también. Si intento hacer esto, me da un error. ¿Por qué? Pues porque Python entiende que yo quise definir una variable de tipo texto, empezó aquí y acabó aquí. Y a continuación hay más texto que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, si quisiera meter esto en una variable, podría hacerlo así. Texto igual a comillas simple. Y yo le dije, comillas, hola, comillas, y cierro con comillas simple. Es decir, el tipo de comilla que usemos al principio tiene que ser la misma que la que usemos al final, para encerrar dentro el valor que queramos asignar a la variable. Si ahora pulso Enter, vemos que texto, ¿lo veis? Bien, hemos visto las operaciones más básicas que podemos hacer con los datos. Pero hay muchas otras, por ejemplo, yo que sé, 5 por 2, por ejemplo, sería 5 elevado al cuadrado, que sería 25. 5 por 3, pues elevado al cubo. Pero bueno, esto ya son operaciones que ya no se usan tanto, por lo menos yo no las uso tanto. Así que vamos a centrarnos de momento en lo que más se usa, ¿vale? Bien, con los tipos de datos numéricos, más o menos, yo creo que ya hemos visto las que más se usan. Vamos a centrarnos ahora en las de tipo string.
o cadenas de texto. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama nombre igual a Pepito y tengo otra que se llama apellido igual a Gómez, por ejemplo, pues podríamos concatenar estas dos variables. Es decir, si yo le llamo nombre completo, voy a definir una variable que se llame nombre completo igual a, si pongo nombre más apellido, vemos que nombre completo es igual a Pepito Gómez, todo junto. Pero quiero ponerle un espacio, quiero separar aquí Pepito de Gómez. ¿Cómo lo haría? Pues como he hecho antes, pero pongo más, comillas, un espacio, comillas, más. Es decir, cojo la variable nombre, más otro string que sea un espacio, más el apellido. Y ahora sí, nombre completo sería Pepito Gómez. Así que quedaos con que más, cuando se trata de tipos de dato string, sirve para concatenar. Algo que no podemos hacer, de la misma forma que no podemos sumar letras con números, tampoco podemos concatenar tipos de dato string con números. Es decir, si yo tengo una variable que se llama edad igual a 25, no puedo poner nombre más edad más apellido, por ejemplo. ¿Por qué? Ya nos lo indica aquí. Solo se puede concatenar str, string, no números enteros. Aunque con float pasa exactamente lo mismo. Si quisiera hacerlo, ¿cómo tendría que hacerlo? Pues tendría que hacer nombre más y convertir el tipo de dato. Por eso lo que os decía antes de que es importante saber convertir los tipos de datos. Es decir, pongo str edad más apellido. Obviamente me va a salir todo junto, ¿vale? Porque no he puesto el espacio, pero bueno, es igual. Es para que lo veáis. Y así sí que me lo hace. ¿Por qué? Porque aquí he convertido edad, un tipo de dato entero, a string. Otras operaciones que podemos hacer así directamente con texto es con el símbolo de asterisco, de multiplicar. Esto lo que hace es repetir el string tantas veces como le indiquemos. Es decir, si yo, por ejemplo, imaginaos, raya igual a, entre comillas, pongo un guión y después pongo por 30. Pues raya van a ser 30 guiones. Esto es mucho más cómodo que, por ejemplo, si quisiera definir como raya, por ejemplo, raya 2, por hacerme otra variable, entre comillas, escribir yo los 30 guiones. ¿Qué más podemos hacer con el texto? Pues con el texto podemos saber cuántos caracteres tiene. Y esto lo podemos hacer con la función len. Len, que viene del inglés de length, creo que es así, longitud. Bueno, pues len, raya, por ejemplo, nos devuelve 30. Nos devuelve un valor del tipo entero. Así podemos saber que, por ejemplo, raya tiene 30 caracteres. Len, raya 2, por ejemplo. Pues esta, mira, tiene 27. Me quedé por 3. Bien, hasta ahora hemos visto cómo asignar valores a una variable. Por ejemplo, precio igual a 40, por ejemplo. Pero es que podemos añadir valor a una variable también. Es decir, si ponemos precio igual a precio más 30, precio ahora vale 70. Hay una forma abreviada de hacer esto. Y sería precio más igual a, si ahora pongo yo aquí un valor, lo que hace es añadir a lo que ya vale precio el valor que yo le indico aquí. Es decir, lo mismo que aquí, pero abreviado. Si le indico, por ejemplo, 15, precio ahora vale 70 más 15, 85. De la misma forma podemos restar. Precio menos igual a 25, por ejemplo. Pues precio ahora vale 60. Podemos usar cualquiera de las dos formas, ¿vale? Aunque al final seguro que os pasará como yo y os acostumbraréis a usar la forma abreviada. Y de la misma forma que hacemos esto con datos numéricos, también lo podemos hacer con datos del tipo string. Es decir, si yo ahora pongo raya más igual a, comillas, hola, raya ahora son los guiones más el último string que le he puesto. Bien, vamos a ver ahora más operaciones que podemos hacer con cadenas de texto, ¿vale? Vamos a ver solo las más utilizadas, por lo menos las que más utilizo yo. Porque ya os digo yo que hay tantas que podrían hacerse infinidad de vídeos. Entonces, imaginaos que tenemos un nombre. Nombre Pepito. Una cosa que no os mencioné antes, pero creo que ya la habréis captado,
es que si yo defino una variable, que en este caso se llama Pepito, y la vuelvo a definir con el mismo nombre de variable, no os liéis porque el nombre es como le he llamado al nombre de la variable, y le pongo, por ejemplo, Juan, se pierde el valor que tenía antes, que habíamos definido antes, y ahora tiene el nuevo valor. Me parece obvio, pero no quería dejar de comentar. Sigamos. En este caso tenemos nombre Juan, ¿vale? Pues podemos, por ejemplo, convertir todo a mayúsculas. Es decir, si yo pongo nombre junto upper, abro y cierro paréntesis, esto nos devuelve el nombre en mayúsculas, todo en mayúsculas. Si pongo nombre junto lower, nos lo devuelve todo en minúsculas. Fijaos que teníamos la primera mayúscula. Vamos a crear otra variable para lo que os quiero enseñar ahora. Texto igual a la lluvia en Sevilla es una maravilla. Imaginaos que quiero reemplazar el nombre de Sevilla. ¿Cómo lo haría? Pues para eso tenemos la función replace. Texto.replace y entre paréntesis esta función toma dos valores. Una, el texto que quiero reemplazar, y la otra, por qué texto quiero reemplazarlo. Es decir, en este caso sería Sevilla, el texto que quiero reemplazar, coma, y ahora quiero que se llame Murcia. Como veis, ha cambiado Sevilla por Murcia. Es lo mismo que un editor de textos cuando le dais a reemplazar. Otra cosa que podemos hacer, podemos acceder a una letra cualquiera del texto o incluso una porción. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues por ejemplo, texto y entre corchetes, si yo pongo, por ejemplo, 5, nos devuelve la U. ¿Por qué? Porque sería 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! Pero si me ha dicho la U y yo le he indicado 5. ¿Esto por qué es? Pues porque las posiciones empiezan en 0. Esto sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto si pongo número positivo, pero si pusiera número negativo, obtendría la posición empezando por el final. Ejemplo, texto menos 5. Me devuelve la V. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4 y 5. Recordad que empieza en 0 solo por el principio, ¿vale? 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Y esto de que empiece en 0 puede ser algo lioso. ¿Por qué? Porque si yo hago len texto, que esto recordad me devuelve el número de caracteres que tiene, tiene 37 caracteres la cadena de texto, y yo pongo texto y entre corchetes 37, me va a dar error. ¿Por qué? Porque tiene 37 caracteres, es decir, este sería el carácter 1, 2, 3, hasta 37. Pero recordad que empieza en 0, entonces el último carácter no sería el 37, sería el 36. Si yo pongo texto 36, me devuelve esta A. Esto sería para obtener solo un carácter. ¿Qué pasa si quiero obtener una porción de caracteres? Es decir, quiero obtener, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Pues lo haría de la siguiente forma. Texto y entre corchetes, pongo la posición del primer carácter. Esto sería 0, 1, 2, 3. 3, dos puntos. ¿Y ahora en qué carácter quiero que acabe? Si este es el 3, este sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Este sería el 19, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero tengo que indicar el siguiente, el 20. ¿Por qué? Porque el primero siempre va incluido, pero el segundo no. 3 a 20, aquí lo tengo. Lluvia en Sevilla. Recordad, el primero va incluido, el segundo no. Sería el siguiente, ¿vale? Y recordad que esto es dónde empieza y esto dónde acaba. Si no indicáramos uno de estos dos, es decir, si no indicamos el primero, se entiende que empieza en 0. Y si no indicamos el último, se entiende que acaba en el final. Es decir, si yo escribo texto 3, dos puntos y no indico nada más, me va a coger el texto desde la posición 3 hasta el final. Y de la misma forma, si escribo texto y entre corchetes, dos puntos, 10, por ejemplo, pues me va a coger los 10 primeros caracteres. Recordad que el último no va incluido, pero en este caso me pilló 10 caracteres. ¿Por qué? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué me lo pilló? Pues porque el primero es 0. Es un poco lioso, pero con el tiempo os acostumbraréis. Y de la misma forma, puedo poner texto y entre corchetes que empiece en la posición menos 10, que esto quiere decir 10 caracteres contando desde el final, y no indicar el final, por ejemplo. Me pilla maravilla, desde este espacio hasta el final. Y por último, y para ir acabando ya la lección de hoy, vamos a ver un par de secuencias de escape.
que no sabéis lo que son, pero ahora en ejemplos lo veréis. Hay varias, pero básicamente las que más se usan son dos. Es decir, imaginaos que tengo el texto, la lluvia en Sevilla es una maravilla, pero quiero que se muestre la lluvia en Sevilla en una línea y es una maravilla en otra. Pues ¿cómo lo haría? Pues podría definir así la variable. Texto igual a la lluvia en Sevilla, y ahora si pongo barra invertida n, esto indica que haga un salto de línea. Es decir, lo que ponga a continuación aparecerá en otra línea. Es una maravilla. Cierro comillas, y ahora si veo texto, bien, aquí en el intérprete de Python nos devuelve la cadena tal cual, sin interpretar las secuencias de escape. Para verlo bien, tendríamos que usar la función que hemos usado en el programa de Hola Mundo, que si recordáis es print. Print lo que hace es mostrar información en pantalla. En este caso quiero mostrar texto, la variable texto. Muy importante, las variables no van entre comillas, ¿vale? El valor de la variable sí, pero la variable no. Si yo pusiera texto entre comillas, lo que le estoy diciendo a Python es que imprima el texto texto, es decir, la palabra texto. Si lo pongo sin comillas, quiere decir que me estoy refiriendo a una variable, texto. Como veis, se me muestra en dos líneas. Y la otra, que también se usa, aunque la verdad es que no mucho, sería la de tabulación. Es decir, como cuando pulsáis el tabulador, ¿vale? Imaginaos, texto igual a la lluvia en Sevilla. Si pongo barra invertida T, esta es la secuencia de escape de tabulador. Es una maravilla. Si ahora hago un print texto, veis que ha hecho una tabulación aquí. Esta la verdad es que no se usa mucho, pero es por deciros alguna más. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Esto es solo la puntita del iceberg, ¿vale? Se pueden hacer infinidad de cosas, pero tenemos que partir de lo más básico. No os preocupéis que pronto haremos programitas muy chulos. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!